volume. We can't hear you. Más alto. Más alto. No se oye. Una campaña que intenta promover el respeto mutuo y la cooperación entre americanos nacidos aquí, nacidos fuera de la Unión. Today we have come together to say no to House Bill 56, an immigration bill that would be destructive to our communities and our state. Hoy hemos venido aquí todos juntos para decirles no al proyecto de ley HB 56 de la Cámara de Representantes del Estado. Proyecto de ley de inmigración que destruiría nuestras comunidades aquí en el estado. I like that song, Stop One Pray. I love that. And doesn't address the real needs of Alabama. This bill will not balance our budgets. It will not create more jobs. It will not retain or recruit professionals and workers to our state. And it will not educate our children. El proyecto de ley HB 56 no puede ser implementado porque no hace frente a las necesidades reales de Alabama. Esta ley no va a balancear nuestro presupuesto, no va a crear más puestos de trabajo, tampoco va a poder encontrar profesionales trabajadores, no va a poder atraer a profesionales y a trabajadores de nuestro estado y tampoco va a educar a nuestros hijos. Instead, House Bill will tarnish Alabama's image and reputation. It will invite costly legal challenges that Alabama taxpayers will have to pay for. It will add new expensive unfunded mandates for law enforcement and corrections, and it will also divide communities across the state of Alabama. En vez de hacer cosas positivas, el proyecto de ley HB 56 haría lo contrario. Dañaría la reputación y la imagen del estado de Alabama. También haría que los contribuyentes de impuestos de Alabama tendrían que pagar por demandas legales en contra de esta ley. También haría que los que trabajan en la parte de seguridad, los policías y en el departamento de penitenciario tuvieran que gastar mucho más dinero y también dividiría las comunidades en toda Alabama. House Bill 56 is the product of people's frustration with the inaction of the federal government. What we need are real solutions to fix our nation's broken immigration law, but that must come from the federal level. Alabama lawmakers must urge Congress to take action and not pass destructive state legislation like House Bill 56. El proyecto de ley HB 56 se llevó a cabo debido a la frustración de la gente con la falta de acción del gobierno federal. Pero lo que realmente necesitamos son soluciones reales para arreglar las leyes rotas de inmigración en nuestra nación. Pero este arreglo debe venir a nivel federal. Los legisladores de Alabama deben de pedir al Congreso Nacional para que tomen acción y para que no pasen leyes destructivas como la legislación estatal HB 56. Speaker will be Isabel Rubio, the Executive Director of the Hispanic Interest Coalition of Alabama. La próxima persona. La próxima persona que vamos a presentar es a Isabel Rubio, que trabaja en la directora de el Hispanic Interest Coalition of Alabama, que es la coalición de intereses hispano de Alabama. Pica. Good afternoon. My name is Isabel Rubio.
I am a third-generation Mexican-American, a citizen of the United States of America, a registered and active voter in Jefferson County, Alabama. Buenas tardes. Mi nombre es Isabel Rubio. Soy una americana de descendencia mexicana de tercera generación. Soy ciudadana de los Estados Unidos y soy una votante inscrita y activo en el condado de Jefferson en Alabama. I am also the executive director of the Hispanic Interest Coalition of Alabama. HICA is a nonprofit organization which helps facilitate the social, civic, and economic integration of Hispanics in Alabama. También soy la directora ejecutiva de la Coalición de Intereses Hispanos de Alabama. HICA es una organización sin ánimo de lucro que ayuda a la integración social, cívica y económica de los hispanos en Alabama. I am here with you today to speak in opposition to Alabama State House Bill 56. Estoy hoy aquí para hablar en oposición, para oponerme a el proyecto de ley de la Cámara de Representantes del Estado de Alabama número 56. There are many reasons why HB 56 is wrong for Alabama. The one I am most concerned about is the increased burden that will be placed on law enforcement to enforce federal immigration law. Hay muchas razones por la cual HB 56 es mala para Alabama. La que más me preocupa a mí es cómo esta ley entorpecería las labores de las fuerzas de seguridad al ser obligados a hacer cumplir leyes federales de inmigración. Aside from placing this unfunded mandate on law enforcement, HB 56 will erode already tenuous relations between immigrant communities and law enforcement. For victims of domestic violence, this could mean the difference between life and death. Aparte de obligar a las fuerzas de seguridad a tener una nueva consigna que no está siendo presupuestada, HB 56 también haría que se desvanezcan las relaciones ya tenues entre las comunidades inmigrantes con las fuerzas de seguridad y orden público. Para víctimas de violencia doméstica, esto podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. In 2008, a quadruple homicide involving Hispanics led the law enforcement task force, which included members of FBI, ABI, DEA, U.S. Marshals, and local police and sheriff's departments, to HICA. En el 2008, un homicidio cuádruple que involucró a hispanos hizo que haya una organización creada de diferentes elementos de seguridad como la FBI, el ABI, la DEA y los U.S. Marshals de los Estados Unidos con las policías locales y el Departamento de Sheriffs de Alabama. Ellos vinieron a HICA. Members of the task force knew HICA had a Spanish language victims hotline. HICA was asked to lend the hotline to the investigation as a Spanish language tip line. Miembros de esta coalición de grupos de seguridad y orden público de los Estados Unidos, estatales y locales, sabían que HICA tenía un número de teléfono gratuito para que gente llamara. Y HICA fue pedido por este grupo para permitir que la investigación use este número para recibir pistas en la investigación. A valid tip was received, which led to an important meeting between the tipster and the task force at the HICA office. Enacting HB 56 will destroy opportunities for immigrant communities and law enforcement to work together to fight crime.
una de las llamadas resultó en una pista muy importante, y esto hizo que la policía pudiera reunirse con la persona que llamó en la oficina de JICA para ayudar a resolver este crimen. Si el proyecto de ley HB 56 fuera implementado, esto destruiría las oportunidades que existen de cooperación entre las comunidades inmigrantes con las fuerzas de seguridad y orden público, para que juntos puedan trabajar para resolver y prevenir crímenes. Similarly, enacting HB 56 will force victims of crime, specifically victims of domestic violence, to stay in perilous relationships and further risk abuse at the hands of their abuser for fear of reaching out to law enforcement for safety. Igualmente, si se implementa el proyecto de ley HB 56, esto obligaría a víctimas de crímenes, específicamente crímenes de violencia doméstica, a que estas víctimas permanezcan en situaciones peligrosas y así correrían el riesgo de seguir siendo abusados por sus abusadores, y esto nada más por el miedo de ir ante la policía para recibir ayuda y estar en un lugar más seguro. Losing this lifeline to safety will increase the number of domestic violence homicide in immigrant communities. Si perdemos esta oportunidad de llegar a un lugar seguro, esto incrementaría el número de homicidios por violencia doméstica en las comunidades de inmigrantes. The Hispanic Interest Coalition of Alabama works to facilitate integration of Hispanics. La Coalición de Intereses Hispanos de Alabama trabaja para facilitar la integración social, cívica y económica de hispanos en Alabama. In real terms, this means helping develop a workforce for the state of Alabama, which has attracted international business in recent years. En términos reales, esto implica, esto significa ayudar a desarrollar un grupo de trabajo para el estado de Alabama que pueda atraer a negocios internacionales extranjeros en los años próximos. Enacting HB 56 does not move Alabama forward and away from our past of Jim Crow laws and Bull Connor fire hoses, but would be a huge step backwards for Alabama. Thank you. La implementación del proyecto de ley HB 56 no nos llevaría hacia adelante, ni tampoco nos llevaría, ni tampoco nos ayudaría a superar el legado de leyes de Jim Crow y de las mangueras opresoras de Bull Connor. Es más, esta ley sería un retraso para Alabama. Muchas gracias. To introduce representatives Chris England and Marika Coleman. Quisiera presentar a los representantes Chris England. Chris England and Marika Coleman. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Good afternoon. This is a rally. Esto es una manifestación. I want to welcome you to the people's house and all the people's house. Yeah. Les quiero dar la bienvenida a la casa del pueblo, a la casa de la gente, de todo el pueblo y de toda la gente. Yeah.
Now, we didn't do all this hard work and all this struggle to send us back a century in time. That's right. Yeah. No trabajamos tanto y sufrimos tanto para retroceder al pasado. I think people misunderstand why we have a constitution in the first place. Parece que la gente no entiende por qué porque tuvimos una constitución desde el principio. Because it's not a document that was created just to protect a few citizens. It was written to protect us all. Yeah. Yeah. Este documento no es un documento que fue escrito solamente para proteger a unos cuantos ciudadanos. Fue escrito para protegernos a todos. Yeah. So your presence here today creates accountability for us. So we can't come to Montgomery and pretend like Montgomery's in another country. Yeah. Su presencia hoy nos ayuda a rendir nuestras cuentas a ustedes. Su presencia hoy nos hace acordar que Montgomery no está en otro país. Nosotros estamos aquí en Montgomery. So, I stand ready with you to fight this bill. Yo estoy listo y preparado para luchar junto con ustedes en contra de este proyecto de ley. Sí. And also, you guys help us understand that we need to begin to evolve our argument from civil rights to human rights. Yeah. Yeah. También ustedes están aquí hoy para ayudarnos a entender que nuestro discurso, nuestros argumentos deben evolucionar de los derechos civiles a los derechos humanos. So, do not leave this state house today until you let your elected representative know that you were sent here to represent everyone. Everyone. Así que no se vayan del Capitolio del Estado, de la Casa del Estado, sin tener la oportunidad de hablar con su representante para hacerles saber que ellos fueron electos para representarle a todos, a cada uno y a todos. So, I don't think I need to talk about the bill, because I think the bill speaks for itself. Yeah. It's a pretty bad piece of legislation that does not need to be passed. Yeah. Así que no creo que yo tengo que hablar hoy acerca del proyecto de ley. El proyecto de ley habla por sí solo. Pienso yo que es un proyecto de ley malísimo y que no debe de ser pasado. So without further ado, I'm going to pass this to another one of our comrades, Representative Erica Coleman from Birmingham. All right. A lot about who you are today when you're out here in the cold fighting for your rights. Yeah, yeah. And I stand with you today. Su presencia aquí hoy dice mucho acerca de su integridad y quiénes son ustedes por estar aquí hoy en el frío y yo hoy estoy aquí con ustedes. Hey. And I think that it's pretty ironic that we are in the city of Montgomery. Yo pienso que es un poco irónico que estamos aquí en la ciudad de Montgomery. And I'm from the city of Birmingham. Y yo soy de la ciudad de Birmingham. Where people fought for the very right to be treated like human beings. That's right. And now we're here talking about taking rights away from people. Por el derecho a ser tratados como seres humanos y hoy estamos aquí continuando esa lucha. And I say no to that. Y yo le digo no a eso. And I say no to House Bill 56. Yeah. Yo le digo no al proyecto de ley HB 56.
know, they're calling this what the Alabama Taxpayer Protection Act. Están llamando a esta ley el proyecto de ley para proteger a los contribuyentes de impuestos de Alabama. But you are taxpayers. That's what they need to know. You are taxpayers. Yeah, yeah. And you are helping to spur the economy in the state of Alabama. Yeah, yeah. So when we are at a time when we don't have money and we're looking for revenue, why would we then take away rights from people that are helping to spur this economy? Woo! Estamos en un periodo en el cual hay poco dinero y en que la economía está mal, ¿por qué nosotros haríamos algo para dañar a los que están ayudando a que mejore la economía? So I stand here with you and I stand here for you. Así que estoy aquí hoy con ustedes y estoy aquí para ustedes. And because this is a rally, as my colleague said, I want you to repeat after me. No to HB 56. No to HB 56. No to HB 56. No to HB 56. Keep up the fight. Woo! Keep up the fight. Continúa la lucha. Continúa luchando. At this time, I'm going to hand the microphone over to my colleague from Jefferson County, Representative Mary Moore. Mary Moore del condado de Jefferson. First of all, I have to applaud you for being willing to stand up for your rights. Primero que todo, les debo aplaudir por tener la disponibilidad de estar aquí luchando por sus derechos. In this state, it seems as though people have been cowered down not to stand up for what's right. En este estado parece que la gente como que ha tenido miedo, ha sido miedoso por a la hora de tener que defender sus derechos. How many people don't understand what I'm saying? ¿Cuántas personas no entienden lo que yo estoy diciendo? Because we can speed the process up for the ones that understand for what I have to say, because when I get started, I'm started. And every time I say fight, you understand what I'm saying. Yeah. I am a community activist by nature. Helen Reeves knows that. That we fought many a battle. So I just want you to know to understand, because if he's got to keep interpreting everything, we want somebody to take some notes and then y'all can go and rally around it afterwards, because it takes an awful long time for that process to take place. But the thing that you do understand is that we're going to fight for HB 56. It is against it, but it's unfortunate that the party that's in leadership now, too many people voted them in leadership on lies. And if one thing they said during their whole campaign, that they were coming after you, they were coming after me, they were coming after every educator and everybody that was responsible for them not being in power for 130 some years. Yeah. My focus was on farm sharecropping. Yeah. We had nothing to do with it. Yeah. But I support you. Tell you that we need to fill these hallways where they say the citizens of Alabama cannot walk these hallways. This is your house. Amen. Woo! This is your house. Yeah. How can we have 66 people telling a state they can't come to their house? We can't. You can't do it. We cannot allow them to do this. And I fight hard. The rest of the caucus is going to fight hard, and we're going to probably get back to interpreting. But you got to understand, every time you hear us say fight, fight. Fight. You know what we're talking about. Fight! 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 Woo! Woo! Creo que la interpretación ahí estaría de más. Una activista comunitaria de Birmingham que ha trabajado mucho en muchas luchas con Helen Rivas, de orígenes muy humildes,
¿verdad? De una familia muy humilde que está aquí y nada más les quiso decir que esta es su casa, este es su Capitolio, estos son sus representantes y ellos deben escuchar que estamos aquí dispuestos a luchar. Buenas tardes. District 60 in Jefferson County. Me llamo Gwendolyn Galán y represento al distrito número 60 en el condado de Jefferson. And I'm glad to be here, and most importantly, I'm glad to look out here and I see a group of people who represent a melting pot. That's the same melting pot that is helping. Estoy muy contenta por estar aquí y estoy contenta por ver a gente que representa muchísima diversidad en este país, que es un país de diversidad. And I echo the sentiments of my colleague, Ms. Moore. We've got to fight. We've got to fight, but most importantly, we've got to continue on this road for the next 4 years of building up a group of people that will stand when we elect new representatives that will vote for people who look like us. That's right. People who represent people who care about the state of Alabama. Yeah. Estoy aquí y estoy de acuerdo con lo que decía la señora Moore. Necesitamos representantes, necesitamos luchar por los próximos 4 años para los que fueron electos a representarnos, para que ellos nos representen a todos, a los de piel oscura y a los de piel clara, que estén aquí representándonos a todos y luchando por todos nosotros y no en contra. Anyone else to support it, but right now, as I said, I am a minority in a minority. But I believe in change, and I believe a change will come. Right. And I don't think it's going to take 136 years for the people of Alabama to wake up and realize the mistake that they made on November the 2nd. Yeah. Some of them are already. Yeah. Yo no voy a apoyar esta ley, no lo voy a apoyar, y necesitamos. Que esperar, no debemos esperar 136 años para que la gente se dé cuenta que cometieron un error el 2 de noviembre. And I call out the same words as Ms. Moore. We got to fight, we got to fight, we got to fight. Fight. Yeah. Entonces, debemos luchar, luchar y luchar. How y'all doing? Yeah. ¿Cómo están? Hey. My name is Napoleon Bracey. I represent Mobile County. Me llamo Napoleon Bracey y represento el condado de Mobile. I'm also on the Homeland Security Committee, the committee that had this bill. And I want you to know I fought against that bill then, and I'm going to continue to fight against this bill. También soy parte del Comité de Seguridad de la Patria. Y yo luché en contra de este proyecto de ley dentro del comité y voy a continuar luchando en contra de este proyecto de ley. See, the problem is, they think Alabama belongs to them. El problema es que ellos piensan que Alabama les pertenece a ellos. But they don't realize they're immigrants too. Yeah. Pero ellos no se dan cuenta que ellos también son inmigrantes. If they're not Native American and Hispanic, they're all immigrants. Indígenas, americanos o hispanos, pues son todos inmigrantes. We gotta fight for what's right. This is the starting point. They want to make the police harass you. They're trying to force the local police department to go out and racial profile and harass you. That's what they're trying to do. They think Alabama belongs to them. This not their Alabama, this all of our Alabama. That's right. Debemos de luchar en contra de esta ley porque ellos lo que quieren es que la policía le acosen a ustedes. Y eso no lo podemos permitir. Ellos piensan que Alabama les pertenece a ellos, pero esta es nuestra Alabama. Esta Alabama es de nosotros. They try to make it seem like we're all criminals. It's not just about you. They try to make me seem like all of my people are criminals. We're not all criminals. We are good, hard-working citizens. And none of them would dare try to come and do the work that we're willing to do. They want to stop us from working and feeding our families, but they wouldn't dare do it. They wouldn't dare do the work. Ellos quieren,
Ellos quieren que su gente sea tratada como criminales, como también trataron a mi gente como criminales. Ellos no están dispuestos a hacer el trabajo que nosotros hacemos, y ellos no entienden eso y no pueden hacer eso. Fight against this. We gotta fight for equal rights. I believe in your cause and what you're trying to do. You are my brothers and sisters. We're gonna continue to fight for a fair Alabama for everybody. Continuaremos luchando en contra de este proyecto de ley y continuaremos luchando por nuestros derechos. Ustedes son mis hermanos y continuaremos luchando por lo que es correcto. Good afternoon, everybody. My name is A.J. Matt Campbell, and I represent District 71, which is over in Sumter, Green, Marengo, and part of Tuscaloosa. All right. Me llamo A.J. Matt Campbell, y represento a varios distritos dentro, cerca de Tuscaloosa, Marengo y otros distritos. Green, también el condado de Green. And I stand here with you today, but I also stand here asking you to do something. Y estoy aquí junto a ustedes hoy, pero también estoy aquí para pedirle a ustedes que hagan algo. I want everybody here to commit to be a party of one. Quiero que cada uno de ustedes aquí se dediquen a ser un partido de un solo ente. And as a party of one, I want you to touch and affect somebody in your community. You touch one, that one touch one, and the whole thing will spread throughout the state of Alabama. Y ya que son parte de un partido unido, lo que necesito es que cada uno se comprometa en su comunidad a tocar, a afectar, a influir a una persona, y luego eso va a continuar, y con cada persona que es influenciada y afectada, esto va, se va a ir esparciendo. So as I close, I applaud you and charge you to go out and make sure you carry this message for 4 years. Let's not forget what is happening here in Alabama today. Carry it for the next 4 years straight into the ballot box, and let's clean house of those that are changing the rules here in Alabama. Thank you. Por estar aquí, y que esto tenga consecuencias en 4 años, que limpiemos esta casa de la gente que está en contra de nuestra. Our next speaker will be the executive director for the Center for Progress in Alabama, Jason Child. La próxima persona que presentamos es alguien del Centro de Progreso en Alabama, Jason Child. Thank you so much for allowing me to be here and to be a part of this historic day. On behalf of all of the members and supporters of Center for Progress in Alabama, I want to say thank you. Thank you for being here and being concerned about the lives of others and being concerned about these issues that affect us all. I am very concerned about the rhetoric I hear coming from certain circles about rounding up illegals. Les doy las gracias por estar aquí hoy, y desde el Centro de Progreso de Alabama les quiero agradecer a todos por estar hoy aquí, y nos preocupa mucho a nosotros y a mí la retórica anti-inmigrante que algunas personas están usando dentro de este edificio. These migrant workers are not some sort of problem to be dealt with. They are committed members of our community. They have been a tremendous resource for our state. They're family-centered folks, and they have a true love for the communities they live in. Los obreros migratorios, los obreros inmigrantes son un recurso importante para este estado, y son gente con un sentido especial de familia, y son algo positivo para este estado.
We are not going to sit back as the people of this state and watch those who embrace the politics of fear and division get the German Shepherds back out and turn the hoses on those that they believe shouldn't be protected. We say today, no more. No vamos a permitir que unos cuantos aquí que representan al miedo y a la opresión, que vuelvan a sacar a los pastores alemanes a la calle y a las mangueras de bomberos para reprimir a la gente. Vamos, a ellos le decimos no más. As we watch the revolutions unfolding across the Middle East, we are seeing the beginning of a new order of things. We are entering into a new era of human existence. The people of the world have had enough. Yeah. A la medida que vemos las revoluciones a través del Medio Oriente, nos damos cuenta que estamos atravesando en un momento nuevo en el mundo, un momento nuevo en la cual la gente se está dando cuenta de su propia existencia y de sus derechos. As we are entering into this new era of existence and seeing the beginning of this new order of things, we are realizing that fundamentalists, dictators and greed barons have for far too long ruled this world and have almost left our planet uninhabitable. A la medida que transcurrimos en esta era nueva de existencia, nos estamos dando cuenta que gente de ideologías fundamentalistas y dictadores han arruinado a este mundo por demasiado tiempo y estamos atravesando en una nueva era. And we realize that when we set aside the differences and the superstitions and the fears that we have about one another, there is nothing that we cannot accomplish. When we work together, we can build a world for ourselves that has peace, that is free of hate, and where bigotry doesn't exist. Damos cuenta que cuando dejamos de lado nuestras supersticiones y nuestras creencias basadas en el miedo, nos damos cuenta que así sí podemos trabajar juntos y lograr muchas cosas, lograr un mundo mejor en el cual ya no exista más tanto odio y discriminación. We know that diversity and equality protect us all. Our children are graduating and entering into an ever-increasingly global economic system, and we need to be equipping them with the tools and the character to work alongside of people from all walks of life and from every ethnic background and cultural heritage. But be not fooled. Even now as we meet, there are those who are planning to divide us. Those who would embrace the politics of fear and hate. Those who would say, the law says. Well, I'd say to them today, the law has been saying some very wrong things for a very long time. Our state constitution, as it is written today, calls for separate schools for black children and for white children. It calls for you and I to pay a tax when we go to vote. We should have to pay a tax. There are laws on our books that are wrong and that we don't go by because we know they're embarrassing, and they should be changed, and they should be changed today. What we're saying to our legislators is you need to change the bad laws that are on the books already before you write more bad laws to put on top of them. Yeah. Por un estado mejor, por un estado en el cual ya no tengamos las leyes racistas en las cuales teníamos, la cual decía que niños de piel negra y niños de piel blanca no podrían ir a las mismas escuelas. Esas leyes todavía están en nuestra constitución. Lo que le estamos pidiendo a nuestros legisladores es que antes de volver a escribir nuevas leyes malas como esas, primero que hagan su trabajo y quiten esas leyes malas antes de escribir nuevas leyes malas. From the same families, we're not all from the same backgrounds, cultures, or ethnic heritages. But we all know when something's wrong when we see it, and this legislation is wrong. Todos no venimos de la misma familia, no todos tenemos los mismos orígenes, pero todos sabemos cuando algo está mal, y esta ley es algo que está mal y lo sabemos. This is not about the black race or the white race. This is about the human race. We are not fighting to protect the citizens' rights or the immigrants' rights. We're fighting to protect fundamental human rights. I'm not standing up here today to fight for a liberal Alabama or a conservative Alabama. We are gathered here today to fight for the great state of Alabama, Alabama the beautiful.
hablar de derechos de la gente negra o derechos de la gente blanca. Estamos aquí para hablar, o derechos de inmigrantes, estamos aquí para hablar de derechos humanos. Y este estado no es un estado para los liberales, ni quiero un estado para los conservadores. Quiero que este estado sea el gran estado de Alabama, Alabama la Bella. Good afternoon. My name is Sam Brooke, and I'm an attorney at the Southern Poverty Law Center. Buenas tardes. Mi nombre es Sam Brooke, y soy un abogado en el Centro de Leyes de Pobreza de Alabama. Thank you all so much for coming out this afternoon. Muchas gracias por venir aquí esta tarde. And there is one message that we want to send to everybody who's in that building right over there, and I want you all to do it with me. Hay un mensaje que queremos darle a toda esa gente que está dentro de ese edificio, y quiero que ustedes envíen ese mensaje conmigo. Hey, hey, ho, ho, HB 56 vote no. Hey, hey, ho, ho, HB 56 vote no. Hey, hey, ho, ho, HB 56 vote no. Hey, hey, ho, ho. HB 56 vote no! 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 We at the Southern Poverty Law Center have been marking the civil rights movement for a long time, and I think that's very appropriate that we're here today in our home state of Alabama, where the birthright of the civil rights movement really occurred. Nosotros aquí en el Centro de Pobreza de sureña de leyes de Alabama estamos aquí en un lugar en el cual surgió la revolución por los derechos civiles de Alabama y de los Estados Unidos. Last week there was an event to commemorate this, to commemorate the Selma March and to lay a wreath at the Civil Rights Memorial. La semana pasada hubo un evento para conmemorar esa marcha en Selma y para poner una ofrenda de flores en el monumento de los derechos civiles. HB 56 is a step backward. It's a step in the opposite direction of that great history. El proyecto de ley HB 56 es un paso atrás. Es un paso atrás y que va en contra de esa rica historia que nosotros que fue lograda hacer. For that law to go into effect, the police are going to have to racially profile people if they're going to follow that law. Para que esa ley pueda ser implementada, la policía sería obligada a discriminar en base a la raza de uno para poder implementar esa ley. Alabama, if that law goes into effect, is going to make very clear that they do not want foreigners who have made this state so great to be here anymore. Si esa ley es implementada, Alabama va a dar un mensaje claro a la gente extranjera que Alabama no quiere a extranjeros en este estado, a extranjeros que han trabajado mucho para hacer que este estado sea lo tan bueno como es. But we are better than that. Pero nosotros somos mejor que eso. We all know the value that the diversity has brought to this state in the forms of jobs, in the forms of hard work that people do, and in enriching our culture. Nosotros sabemos los aportes importantes y positivos que los extranjeros han traído a este estado a través del trabajo, a través de la diversidad y de crear una sociedad más pluralista. And friendship. Y también en amistades. You know, this law isn't anything new. Esta ley no es nada nuevo. This law was introduced in Arizona and the courts immediately struck it down there. Esta ley fue presentada en Arizona e inmediatamente las cortes la anularon. Part of this law was introduced in Texas and they struck it down there too. Partes de esta ley también fueron presentadas en Texas y ahí también fueron anuladas. And we, the attorneys who are here in front of you today, guarantee that we will make that happen here too if they pass this law. Trabajaremos para que esta ley sea anulada si es que es pasada aquí. But we hope that that won't be necessary. We hope that the people in there are going to hear us when we say. Pero esperamos que eso no sea necesario porque esperamos que la gente ahí dentro nos escuche a nosotros cuando decimos. Hey, hey! Ho, ho! I say no! Hey, hey! Ho, ho! HB 56 vote no! Hey, hey! Ho, ho! HB 56 vote no! Hey,
Good afternoon. Buenas tardes. I don't have a great chant like Sam, but my name is Jared Shepard. I'm a law fellow with the American Civil Liberties Union of Alabama. Mi nombre es Jared Shepard y soy un socio legal con la Unión de Libertades Civiles Americanas de Alabama. The ACLU is the nation's leading civil rights defender and defender of our Constitution. La ACLU, las siglas de mi organización, son uno de los principales defensores de derechos civiles en el país y en Alabama. House Bill 56 encourages racial profiling. It betrays American values and is unconstitutional. El proyecto de ley HB 56 es algo que conduce a que haya una discriminación basada en raza y es algo, un proyecto de ley que no es digno de América. Let me reiterate, this bill violates the Constitution of the United States of America. Déjenme decirlo de otra manera, esta ley viola la Constitución de los Estados Unidos de América. It violates the Supremacy Clause, the 1st, 4th, and 14th Amendments to the Constitution. También viola las diferentes cláusulas de la Constitución y también las enmiendas 1ª, 4ª y 14ª de la Constitución de los Estados Unidos de América. This bill would make Alabama a police state. Este proyecto de ley haría que Alabama sea un estado policíaco. A show me your paper society is something we abhor in democratic societies. Una sociedad en la cual uno debe estar presentando sus documentos es algo que no es un horror para cualquier sociedad democrática. It is un-American. No es inamericano o no es americano. State and local ordinances like HB 56 are consistently subject to constitutional challenge. Leyes estatales y locales al estilo de HB 56 constantemente corren el riesgo de ser desafiadas en las cortes. The ACLU has filed suit against the state of Arizona, the city of Hazleton, Pennsylvania, Valley Park, Missouri, Farmers Branch, Texas, Escondido, California, Riverside, New Jersey, and Fremont, Nebraska. Nuestra organización ACLU ha presentado querellas en contra de leyes similares en los estados de Arizona, la ciudad de Hazleton en Pennsylvania, la ciudad de Valley Park en Missouri, Farmers Branch en Texas, Escondido, California, Riverside, Nueva Jersey y Fremont, Nebraska. The cost to defend the lawsuit in Arizona has already cost $1 million. Hazleton has incurred a $2.9 million bill, and Farmers Branch is on the hook for $5.4 million. Los gastos a estos pueblos por las leyes que intentaron pasar y por las demandas que han tenido que defender les ha costado en Arizona $1 million. En Hazleton, el pueblo de Hazleton ha tenido que gastar $2.9 million. Y en Farmers Branch deben $5.4 million. If this bill is passed, another constitutional challenge will be filed, and it will be costly for Alabama. Si este proyecto de ley es aprobado, se va a presentar una querella en contra de Alabama, y a Alabama le va a costar mucho dinero defenderla. I want to encourage Alabamians to tell their legislators that this bill is irresponsible. And I encourage the Alabama legislature to not follow in Arizona's shameful footsteps, passing a severely constitutionally flawed bill. Le quiero alentar a todos los alabamienses a que le digan a sus legisladores que este proyecto de ley es irresponsable y que este proyecto de ley tiene muchas fallas constitucionales. Thanks for coming out. Thanks for your time. Gracias por venir y gracias por su tiempo. My name is Fred Hammond. I am the minister of the Unitarian Universalist Congregation of Tuscaloosa. Hola, soy Fred Hammond. Soy el pastor de la Congregación Unitaria de Tuscaloosa.
HB 56 goes against the very foundations of our faiths, which teach us to love our neighbor as ourselves. HB 56 va en contra de la fundación de nuestra fe, la cual nos enseña a querer a nuestros vecinos como a nosotros mismos. Wherever a similar bill to HB 56 has been passed, the result has been the destruction of whole neighborhoods and local economies. En los estados donde se ha aprobado una ley parecida a la de HB 56, el resultado ha sido la destrucción de comunidades enteras y las economías locales. These locations became hostile environments for American citizens who also happened to have brown skin or spoke with a particular accent. Estos lugares se convirtieron en ambientes hostiles y no muy ambientes no, donde los ciudadanos americanos propios no se sentían bienvenidos por tener un color de piel más oscuro o por hablar con un acento diferente. We must not allow Alabama to reverse its progress against racism. Instead, we must continue to create the Alabama where all people, regardless of race or creed, are free to pursue the American dream of life, liberty, and the pursuit of happiness. No podemos permitir que Alabama se marche atrás en su progreso en contra del racismo. Tenemos que continuar para crear un Alabama donde todas las personas, sin importancia de su raza o creencia, estén libres de perseguir el sueño americano de vida, libertad y felicidad. Representative Hammond stated, if a priest is found to have an undocumented citizen in his sanctuary, then the priest would be arrested under this bill. Dijo el representante Hammond que si un sacerdote lo encuentra con un ciudadano o una persona no documentada en su iglesia, ese sacerdote lo pueden arrestar bajo lo que dice esa ley. This is the kind of legislation that criminalized ministers and priests in Germany for harboring Jews. Ese tipo de legislación que criminalizaba sacerdotes y pastores en Alemania por dar ayuda a los judíos. People of faith are called to love mercifully, to act with justice, and to walk humbly with our God. Fe están llamadas de amar, actuar con justicia y caminar de forma humilde con su Dios. If this bill makes me a criminal for living my faith, then so be it. Si esa ley me convierte a mí en criminal por vivir según mi fe, así será. I will stand on the side of love rather than allow neighbor to turn against neighbor under an unjust law. Yo me quedo en el lado del amor en vez de permitir que un vecino se convierte en enemigo de su propio vecino bajo una ley no injusta. Vaya con Dios, si se puede. Bienvenidos con todos. Yeah! Good afternoon. My name is Shay Farley, and I'm the legal director at Alabama Appleseed. We stand here today united to embrace our multicultural heritages. Estamos acá hoy unidos para reconocer nuestras herencias multiculturales. We stand united in a spirit of Americans' values of acceptance and tolerances of our indifferences. Estamos unidos para reconocer el espíritu americano que dé valor
a la tolerancia de diferencias. We stand united against HB 56 and other such legislation which seeks to divide us. Estamos unidos en contra de la ley HB 56 y otras leyes que nos quieren dividir. We stand united to say, dear Alabama, this is not the right step. Estamos unidos para decir a Alabama, esto no es el paso correcto. Alabama cannot afford this. Our governmental agencies cannot afford this. Our state and local economy cannot afford this. Sus familias cannot support this, and our neighbors cannot afford this. El estado de Alabama. El estado de Alabama no puede soportar el costo. Las agencias gubernamentales o del estado, ni las economías locales, ni las familias o ni vecinos no pueden soportar el costo. In 1963, Governor Wallace stood firm on his call for Alabama to remain forever segregated. En 1963, el gobernador Wallace de entonces quedó firme en su decisión que Alabama se quedara segregada para siempre. He stood proudly blocking the entrance of two African-American students to the University of Alabama. Orgullosamente bloqueó la entrada de dos estudiantes afroamericanos a la Universidad de Alabama. But he stood in utter defiance of federal law. Pero su posición fue totalmente en contra de la ley federal. Governor Wallace sought to keep us separated, and this law, this bill, seeks to keep us separated. El gobernador Wallace entonces nos quiso mantener separados, y esa ley también nos quiere mantener separados. Certain legislators have gone on the record in the press to us and proclaimed that they are going to do what needs to be done. And if that means lawsuits, so be it. Ciertos legisladores han dicho en público y han proclamado que están haciendo lo que hay que hacer, y si eso significa demandas, así será. Well, that attitude didn't work for Governor Wallace, and it's not going to work for Alabama today. Y esa actitud no sirvió para el gobernador Wallace entonces, y tampoco va a funcionar para Alabama de hoy. Tell your lawmakers that we will not stand for HB 56. Digan a sus representantes que nosotros no vamos a permitir HB 56. Gracias, mil gracias. Thanks everybody for coming out. We're done. We won't keep you. I'll say three over. Done.